Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Profe. Buenos días. Hola, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí la escuchamos, profe. Sí, profe, sí te escuchamos. Es que me apareció un mensaje que posiblemente no se grabe la voz. Ya ven que las clases se graban. Esperemos y sí. Hola, profe. Hola. Ya pusimos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Ya pusimos nuestra asistencia? No, todavía no. Ah, vamos tempranito entonces. Bueno, me voy a conectar también en el iPad, pero en el iPad voy a tener... Quiero café. Voy a tener apagada la cámara, ¿sale? Aquí es donde me van a ver en la computadora. Bueno, coloquen su asistencia. Les voy a activar el chat. Y coloquen por ahí su asistencia. Muy bien. Ay, profe, me salí mi micrófono. Salud, profe. Salud, profe. Gracias. Bueno, miren, vamos a orar, pero antes de orar les comparto lo que dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 6. Mateo es el primer evangelio que está en el Nuevo Testamento. Evangelio 6:22 dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es una metáfora, ¿verdad? Está haciendo comparación de la lámpara con nuestros ojos. ¿Y por qué les comparto esto? Porque nuestros ojos forman parte de nuestras avenidas. ¿Qué significa? Que es con lo que nosotros alimentamos nuestra mente. ¿Qué es lo que tus ojos están mirando? ¿Qué es lo que ven? ¿Son cosas buenas o son cosas malas? Bueno, la invitación de esta mañana es que siempre nuestros ojos miren, procuremos observar cosas que nos edifiquen, ¿verdad? Porque así es como alimentamos nuestra mente, ¿sale? Bueno, vamos a orar, cierren sus ojitos así como están y oramos. Nuestro Dios, en esta mañana queremos invitarte a nuestras clases. Nos regalas un nuevo día y te agradecemos por ello. Gracias por el descanso también que nos diste durante la noche. Acompáñanos pues, sé con nuestras familias como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en nuestra última clase de geografía, vimos las regiones de nuestro país, ¿verdad? Son cuatro. ¿Quién recuerda cuáles son? Cuatro regiones, así sin usar libros, sin nada. A ver. ¿No? Profe, yo no estuve el viernes. Fue el martes. Región sur, región norte, región oeste y este. Región sur, región oriental, muy bien, región sur, región norte, oriental y occidental, ¿sale? Es región sur, región norte,
oriental y occidental. Son cuatro regiones. Eso recuérdenlo bien porque viene en el examen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo por ahí vi que varios de ustedes se me confundieron. Se me confundieron y no escribieron los estados. Escribieron las capitales. Entonces, necesito que me corrijan eso, por favor. Vamos a nuestro libro. Nuestro libro de Activa y Construye. Libro de Activa y Construye. Les voy a decir qué página. Es bien importante que me identifiquen bien los estados, no las capitales, estados. Ahorita les digo qué página la ando buscando acá. Es la página 58, ahí está en la pantalla. Página 58, a ver, voy a hacerlo diferente acá. En la región norte, que es nuestra primera región, están de color café, ¿verdad? En nuestro mapa. Y ¿cuáles son los estados sector? Acá, de acuerdo al mapa que tú ves en pantalla. Mencióname, por favor, los estados que corresponden al norte, Héctor. En el mapa que tienes en tu libro, te puedes guiar y con esta imagen que les estoy mostrando acá. ¿Cuáles corresponderían al norte, Héctor? Aquí están los nombres, mira. Baja California. Baja California, exacto. California. Baja California Sur. Sonora. Sonora. Chihuahua. Coahuila. Coahuila, aquí está mal escrito, así nos escribe Coahuila, Coahuila. Nuevo León. Y Tamaulipas, exacto. Esto que yo estoy encerrando acá debe de estar en su lista de la región norte. No es Mexicali. Por ahí leí que algunos pusieron Mexicali. Mexicali es la capital de Baja California. Por acá les corrijo, Coahuila se escribe así. Coahuila, así se escribe, ¿vale? No así como aparece ahí en... Híjole, no se distingue. Lo voy a escribir más abajo. Poner el nombre. Aquí está. Así se escribe Coahuila. Por favor, cerciórense que tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí caben los 7. Ahí en la lista, ¿sale? Por ahí, no recuerdo bien quiénes fueron los que me pusieron mal esa lista, pero fíjense que la tengan así. Estamos en la región norte. Profe, yo tengo uno más. Uno de más, ok, entonces hay que borrarlo, ¿sale? Si tenemos uno de más o si tenemos uno menos, hay que completar esa lista bien, que nos quede bien, porque es muy importante. Listo. Profe, ya se lo mandamos, ¿verdad? Esto que estamos verificando. Ah, okay. Sí, solamente lo están verificando que tengan las respuestas correctas. Muy bien. Voy a borrar por aquí. Y posteriormente viene la región occidental. Son varios estados de la región occidental, pero vamos a ubicarlos hasta donde nos alcance el tiempo. En la región occidental son los que están como de color azul, más o menos. Por favor, Ian Gualdir, a ver, mencióname, Ian Gualdir, ¿cuáles son los estados que tú ubicas
ahí en el mapa y que están acá en esta imagen. ¿Región occidental? Uh-huh, en la región occidental. Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Ok. Por aquí más o menos está, ¿verdad? Así. Así ustedes tienen esta zona, ¿verdad, Maite? Ok, entonces vamos a escribir los estados correspondientes, son los que compartió Ian Gualdir. Sinaloa, Durango, Zacatecas, ¿sale? Aguascalientes, Querétaro. Profe dice Zacatecas. Zacatecas, es cierto. Trae varios errores este mapa, por ahí conseguí la imagen de internet. Es Zacatecas, ¿sale? Entonces, no es Culiacán. Por ahí vi algunos que escribieron Culiacán. Culiacán es una ciudad, no es un estado. El estado se llama Sinaloa. Y la indicación es que escribiésemos los estados. ¿Sale? Muy bien. Listo. Profe, en Ciudad de México podemos poner CDMX. Sí, sí. Ciudad de México. Profe, ¿también es Hidalgo o ese no es? No, es Hidalgo no. Punto. Ah, ok. Es aquí más o menos, así. Profe, vamos a poner las letras chiquititas, chiquititas. Que ni siquiera se notan. ¿Listo? ¡No, profe! Ok. ¿Qué estamos haciendo, profe? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la página 58. Estamos viendo si escribimos correctamente los estados de cada región. Estamos ahorita... Estamos en la página 58 de Activa y Construye, César. Y estamos ahorita viendo... los estados que corresponden a la región occidental. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo es Estado de México? Estado de México, exacto. Y Ciudad de México es otro. Son dos diferentes. Profe, pero ese que está ahí es Ciudad de México, ¿verdad, profe? Este que se ve de rosita es el Estado de México. La Ciudad de México está aquí, miren, la voy a marcar con negro, permítanme. La Ciudad de México es esta de aquí, este de aquí. Ok. Uh-huh. ¿Le podemos poner cualquiera de los dos o le ponemos Estado de México? Estado de México es uno, es este que está de rosita. Sí, sí, sí. Y Ciudad de México es este, son dos diferentes. Ah, ok, entonces ponemos los dos separados. Exacto. Uh-huh. Ok. Esto es muy importante. Ciudad de México es uno y Estado de México es otro. ¿Profe, ya? Listo. Yo ya. Bueno. Creo que ya. Nada más era de corregir algunos. Muy bien, avanzamos. Ya casi, ya los dos últimos eran más sencillos. ¿Mande? En el anterior estaba San Luis Potosí. San Luis Potosí. ¿En dónde? No, profe, no, en el occidental no estaba. No está no sé quién me preguntó por ahí, no logré identificar la voz. Bueno, estamos en la región oriental ahora, que es de color verde. Verde, no sé qué tono de verde es, pero es verde. A ver, Keilita. Es verde bajito. Sí, es un verde así como casi limón, pero no es verde limón. Keilita, dime qué estados corresponden
a la región oriental de acuerdo al mapa que tienes en tu libro. Aquí está también esta imagen, por ahí vamos a compartirla, querida. Puedes apoyarte aquí con este mapa, mira, que yo tengo acá compartiendo, y el de tu libro. En el de tu libro no aparecen los nombres, pero aquí sí. ¿Región oriental? La región oriental, exacto, la que está de color verde. Okay. Quintana Roo. Quintana Roo, exacto. Mérida. Ok, aquí es donde, Keilita, hay que corregir. Si tú tienes Mérida, no es Mérida. Mérida es la ciudad. El estado se llama Yucatán. Entonces, en lugar de Mérida, tenemos que escribir Yucatán. ¿Sale? Si yo acerco el mapa... Si yo acerco este mapa que ustedes ven en pantalla, aquí dice Mérida, pero Mérida es la capital de Yucatán, ¿sale? Es importante diferenciar esto. Yucatán es el nombre del estado. Nosotros. Es el nombre del estado. Y Mérida es su capital, ¿sale? Y la indicación es que escribamos los estados. Entonces acá va a llegar hasta San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Puebla, Veracruz y Tabasco. ¿Regresa? También está Tlaxcala. Así debe de estar, ¿sale? Entonces sería San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, ¿no? Campeche, ¿dónde está Campeche? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, Campeche. ¿Y Campeche, Tabasco y Yucatán, exacto. Toda la península, península de Yucatán, todo hasta San Luis Potosí. Así nos debió quedar nuestra región oriental. Maite, no veo que estés escribiendo, corrigiendo. No sé si ya lo tienes todo correcto, Maite. No sé Querétaro, ¿dónde va? Mande. Profe, el más fácil es la región sur, porque solo tiene tres, que son los que quedan, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esta es la región sur, exacto. Son tres. Filis. Profe. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto es la región sur. Héctor tampoco tiene su libro ahí. No sé si ya todo lo tiene correcto. No veo que estén checando los estados. Sí. Yo lo tengo todo correcto, profe. Profe, Tlaxcala también va en la región oriental. Tlaxcala. Profe, vamos a hacer la ¿dónde está Tlaxcala? Página. Acá, profe, ahorita Puebla. Vamos a hacer la siguiente página. Sí, mi amor, ahorita les voy a decir qué van a hacer. A ver, estoy checando eso que me dice Ian Waldir, es correcto. Sí, pues creo que está Tlaxcala. Entonces, Tlaxcala también sería de región oriental. Sí, aquí va así, es aquí. Tlaxcala. Es que como se está casi del mismo color. Profe, y también Tlaxcala y Puebla. Sí, ajá, son oriental. Oriental. Tlaxcala. Y este es Oaxaca. Muy bien. Bueno. Ya aquí comprobamos cómo están nuestros estados. Ahora, y recordemos que son cuatro regiones, norte, sur, oriental y occidental, ¿sale? Cuatro.
en nuestro cuaderno, vamos a tomar nuestro cuaderno de geografía, por favor. Cuaderno de geografía. Y lo que vamos a ver ahorita son los tipos de climas. El título ¿De la C, es... profe? ¿Mandé? La C, de la C. Cuaderno de geografía. Ese es nuestro cuaderno. Profe, ¿de qué color es el cuaderno de geografía? No me acuerdo, déjame ver. Es azul marino, profe. ¿Azul marino? A ver, déjenmelo. Lo busco. Azul marino, es azul marino. Es azul marino. Ok. Azul marino, dicen por ahí. Sí. Profe, sí. Tipos de climas. Hoy estamos, ese es el título. Hoy estamos a 20 de octubre del 2020. Profe, ¿qué libro es? Profe, ahorita estuve a punto de poner la mayúscula con azul. Me confundí. Cuaderno de geografía. Para quien tiene dudas. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. En nuestro cuaderno, después que hayamos escrito el título, vamos a dibujar un... Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a trazar dos líneas perpendiculares. De manera que, así, ¿sale? Así como ustedes ven, yo en mi cuaderno, ahorita les voy a decir de cuánto fue la clara. Para que nos salgan más rectas, ¿podemos usar regla? Exacto, es con regla de preferencia. ¿Por favor, va a tener alguna medida específica o del tamaño que sea? Les sugiero... Les voy a dar como sugerencia la medida de 10 centímetros cada línea. Ok, gracias, profe. ¿Las dos, profes, de 10 centímetros? Exacto, las dos. A mí me saltaron la luna. Ya, profe. Listo. Ok. Ya que tenemos así bien hecho esto, aquí vamos a escribir el clima cálido. El cuaderno que acabo de llegar. Húmedo. Está en el chat. Ahí en el chat escribí. No, el cuaderno, Cálido, húmedo. El libro de... Está en el chat. Vamos a ver cuatro tipos, los cuatro de varios, de muchos tipos de clima. Solo vamos a ver las características de estos cuatro. El cálido húmedo, el cálido subhúmedo, el seco y el templado. Por eso les pedí que dibujaran así, estas dos líneas. Listo. Listo, profe. Ok. ¿Cuál es la característica? ¿Ya puedo quitar la imagen entonces?
¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les voy a dar un minutito más. De todas formas, hay una presentación que yo voy a compartir con ustedes. Ah, profe, tenía una pregunta sobre los exámenes. A los que ya nos sacó de Classroom para que no nos llegue la notificación de las tareas, ¿dónde vamos a hacer el examen? ¿En el uso? Está la opción de que lo realicen en el uso o directamente en el enlace como lo hicimos en septiembre. Ah, ok. Gracias. Les compartí el enlace por WhatsApp. Están esas dos opciones. Todavía estoy checando. A ver. Profe, copiamos eso. Profe, va a ser como le hicimos esta vez el examen. ¿O va a ser en hoja? No, la idea es que se siga el lo mismo. Con excepción de matemáticas solamente. Profe, eso lo vamos a copiar en el regla. Es que acabo de entrar, profe. Híjole, Renatita. Sí, mi amor, sí se va a escribir en el cuaderno. La clase grabada la puedes ver ya más tarde. Profe, entonces, solo en matemáticas lo vamos a hacer en cuaderno. Ajá, sí, como okay. Lo hicimos en septiembre. Uh-huh. Ok, aquí viene igual los mismos tipos de climas. ¿Está bien? Ese es el título, tipos de climas que ustedes deben de tener en el cuaderno y la fecha. Y el primero, la característica es que llueve con frecuencia y hay mucha vegetación. ¿Lo escribimos, profe? Sí, mi amor, hay que escribir la característica de este tipo, profe, de climas. ¿Lo podemos dibujar? Exacto, y ahí pueden hacer una pequeña ilustración. No les estoy pidiendo que hagan un gran dibujo, pero en ese cuadrito. Ok, por aquí, por aquí. Sí, Renata, esto que yo les estoy compartiendo acá es en el cuaderno de geografía, mi amor. La característica del clima cálido húmedo es que llueve con frecuencia y hay mucha vegetación. En ese espacio que es de cálido húmedo, ustedes pueden hacer un pequeño dibujito. Yo aquí coloqué esto, ¿no? Que no se le ven las ramas de los árboles, pero como llueve con frecuencia, pues hay muchos árboles. Dice que hay mucha vegetación, me imagino que hay árboles, flores, flora de todos los, en todo muy variada. Y ahí pueden hacer un pequeño arbolito, no sé, dibujar pasto, que debe de haber mucho porque hay mucha vegetación y llueve mucho. En los lugares donde llueve mucho es la característica, está muy verde todo el tiempo. ¿Está bien? Ok, cálido húmedo. Llueve con frecuencia y hay mucha vegetación. En nuestro país hay muchas variedades de climas, inclusive dentro de un mismo estado. Ya más adelantito vamos a ver los climas que predominan aquí en el estado de Chiapas, pero por lo pronto vayan escribiendo esas características. Esto yo lo voy a compartir en Classroom, ¿sale? Por si alguien tiene, se me queda por ahí escribiendo. En el cálido subhúmedo, llueve en una temporada del año, ¿sale? Esa es la característica. No todo el año, sino en una temporada es que llueve mucho. Entonces aquí me imagino que Chiapas, no he estado yo mucho tiempo acá en Chiapas, pero hay temporadas de lluvia acá, ¿verdad? Yo soy de Veracruz y en Veracruz hay temporadas de lluvia, que son agosto, septiembre. Ahí en el lugar donde yo crecí hay un río y llovía mucho y subía al nivel del río. Bueno,
Esa es la característica. Y también pueden hacer una pequeña ilustración de esto. ¿Ok? Me llama la atención que hay varias camaritas apagadas. No puede ser. ¿No vamos a escribir otras características? No, solamente esa. Ah, solamente okay. Esa. De todo, solo una característica. Sí, exacto. Ah, ok. Es que le preguntaba para ver si es el dibujo después, porque si no, no me iba a enterar. No, solamente es una, la que yo les estoy compartiendo acá. Por ahí, César, te di para que desactivaras el micrófono, pero no lo desactivaste. Profe. Te escucho, César. Lo podemos copiar en cualquier cuaderno, es que yo no tengo ese cuaderno, el de, ¿cómo es que se llama? Geografía. Ajá. Sí, debes de tener cuaderno de geografía, mi amor. O sea, no un cuaderno exclusivo de geografía, pero sí un cuaderno donde tengas las actividades de esta materia. Entonces, si tienes un cuaderno solamente, divídelo. Puedes dividirlo por secciones y esa sección de geografía, ahí hay que realizar las actividades. Ah, bueno, gracias. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, en el clima seco, hay poca lluvia y poca vegetación. Y es la característica de los estados del norte de nuestro país. Estuve viviendo 5 años en Sonora. Y en Sonora, en el sur de Sonora, llovía como 2 veces al año nomás. El clima era súper seco. En tiempo de calor hace muchísima calor. En tiempo de frío hace bastante frío comparado con el que hace acá en el sur. Entonces, esta es la característica muy específica, que hay poca lluvia y por lo tanto hay poca vegetación, aunque sí hay vegetación, pero es muy diferente a los lugares donde llueve. La vegetación es totalmente diferente. Muy bien. Y este último es el clima templado. Crecen bosques de coníferas en terrenos elevados, como los que ustedes ven en esa pequeña imagen. Ese es el clima templado. Aquí en Chiapas también hay ese clima, ¿verdad? Me ha tocado ir a San Cristóbal y se logra ver totalmente diferente. No sé si San Cristóbal sea la parte más alta de aquí del estado, pero está a solo creo que 40 minutos de aquí de Tuxtla y el clima es muy diferente al nuestro. Aquí en Tuxtla hace pues calorcito y allá en esos lugares no se siente así como acá. ¿Sale? Bueno, seco, hay poca lluvia y poca vegetación, cálido, subhúmedo, llueve en una temporada del año, cálido, subhúmedo, llueve con frecuencia, hay mucha vegetación y pues ahí está. Esta presentación la van a tener disponible en Classroom o en el caso de los que manejan Aluso, en Aluso, por ahí se las comparto. ¿Sale? Por si a alguien le hizo falta algo. Romy, Samuel, Keilita, Eder, camaritas apagadas. Bueno, miren, Marley, estás en 2 dispositivos, creo. Pero te veo en uno y en el otro está apagado. Hasta aquí vamos a dejarlo porque ya no nos alcanza el tiempo, pero quiero que ustedes, de manera individual, por favor, respondan. Para la siguiente clase yo creo que voy a tener que cambiar una clase de vida saludable
por una de geografía esta semana, porque ya la siguiente es su examen y necesitamos terminar el tema. Pero yo les confirmo a sus papás. Quiero que, por favor, de manera individual, contesten la pregunta del punto 3 de la página 60 de Activa y Construye, la que dice, ¿cuáles son los límites naturales y artificiales de tu entidad, es decir, de Chiapas? Yo sé que ustedes en tercer año llevaron una materia que se llamó Chiapas, ¿verdad? Donde vieron todas las características de nuestro estado. Entonces, pueden apoyarse con ese libro. Yo creo ahí debe de mencionarse cuáles son los límites naturales. ¿Qué significa naturales? Que son propios de la naturaleza, que nadie los colocó ahí, ahí estuvieron. Y los artificiales, artificiales es que han, se han hecho del hombre, como por ejemplo, si hablamos de un límite territorial de México, en la frontera con Estados Unidos está el famoso muro, ¿verdad? Ese lo hizo, lo hicimos nosotros, los humanos. Entonces, ese sería un límite artificial. Por favor, solamente esta preguntita, ¿sale? En la siguiente clase... ¿Solo esa pregunta vamos a responder? ¿Se la solamente vamos a... esta. Ajá, solamente ¿se lo vamos esta a mandar a Classroom, a Luso o a Classroom, no? La pregunta, a... esta pregunta no. La, ustedes... Pero lo demás sí, lo de cálido y así. Sí, lo, del, climas, lo de los sí climas. Exacto, okay, lo de los climas sí. Y la preguntita esa la comentamos en la siguiente clase, ¿sale? Bueno, investiguenla y yo les confirmo. Página, aquí se los pongo en el chat nuevamente. Es la pregunta, la primer pregunta, solamente es la primer pregunta del punto 3. Página 60 de... Activa y Construye. Ya está. Primera pregunta al punto 3, página 60, de Activa y Construye. Y la comentamos las respuestas en la siguiente clase. Les digo, pueden apoyarse en su libro de el que llevaron en tercero, si lo tienen, o pueden buscar en internet también, ¿sale? Hay internet, bastante información. Pero a eso se refiere con naturales y artificiales. Bueno, esto que mencionó Kiana, de los tipos de climas, los vamos a entregar, ¿sale? Hoy los entregamos. Y por ahí, ayer les comenté a sus papis, les mandé la guía, los temas, son los temas de exámenes por WhatsApp, y están en Classroom también, y están en Aluso, los que trabajan en Aluso, en la sección de noticias, los que están en Aluso. Te escucho, Jordan. ¿Solo la primera pregunta o todas las preguntas? Vuelvo a repetir, solo la primera pregunta. ¿Cuáles son los límites naturales y artificiales de tu entidad? Solamente esa, ¿sale? No se me confunda. Bueno, nos vemos en 10 minutitos, a las 8, bueno, no son 10, falta todavía, a las 8:50, ¿sale? 8:50, aquí nos vemos nuevamente con matemáticas. Adiós.